Hola chicos, pues bienvenidos otra vez al canal. Y como ven, es una colaboración muy especial con esta Cris, que yo sé que muchos de ustedes ya la han de conocer porque es una youtuber que la verdad ha crecido aquí muchísimo y es como de esta comunidad de dibujantes. Y lo primero que voy a hacer, pues obviamente, es hacer el unboxing, porque ya saben, todo poco a poquito como va a salir en el video. Y pues lo primero que nos encontramos es con la ilustración que me mandó Chris. Me gustó muchísimo. Es ella, estoy seguro que es ella. Con un flamenco o flamingo. Creo que es flamenco. La verdad no estoy bien segura, pero sí creo que es flamingo o flamenco. Bueno, y pues voy a mostrarles todo el material que ella me mandó. Esto fue una de las cosas que más me gustó. Chris me mandó muchísimo material. Primero vieron las plumillas. También me mandó estas acuarelas doradas de Overton. La verdad no voy a hablar muchísimo de ellas porque quiero, la verdad me emocioné mucho y quiero hacer un video ocupando el material, porque creo que también esa era como la idea de Chris, mandarme material y que pues que yo tuviera pues también contenido de lo que el material que ella me envió. Una de las cosas que más me emocionó fue que me mandó muchísimo de acuarelas. Estas acuarelas también va a haber un videito. Va a haber un videito del material que ella me envió. Tanto de las acuarelas, de las acuarelas doradas que también me vieron sacar primero, las plumillas, de todo, la verdad. También mandó unas estrellitas que ya luego les voy a enseñar dónde las puse porque son de las que les da el sol y en la noche pues brillan. Fue un detalle súper bonito de parte de Chris que me haya mandado estas estrellitas, me encantaron realmente muchísimo. Vio algo que me sorprendió muchísimo, son unas acuarelas que aquí como estamos viendo son las acuarelas de la marca Viridian, son líquidas y la verdad estoy muy emocionada por también querer ocuparlas. Esta marca se me hace, es mexicana, creo que todo lo que me mandó, bueno, de las acuarelas son mexicanas, entonces estoy muy emocionada por ocuparlas. Me mandó estos dos colores, entonces lo más seguro es que sea una ilustración solamente con estos dos colores. Y bueno, pues aquí ya estamos viendo la ilustración que ella me envió. Ah, también me envió esa tinta china, que también la voy a ocupar con las plumillas, o sea que eso va a ser también en un videito ocupando tanto las plumillas como la tinta china. Y bueno, voy a comenzar a hablarles sobre Chris. Aquí les voy a dejar su Instagram para que la sigan. Y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo a lo que se dedica Chris. Y la verdad todavía le da muchísimo tiempo a lo que es su canal de YouTube. Yo la verdad cuando empecé a conocerla, que me empezó a comentar mis videos y también me dio bastantes consejitos sobre esto del YouTube. Ya cuando nos empezamos a conocer más yo y Chris, la verdad me sorprendió muchísimo que ella, su verdadera profesión, bueno, ella realmente no se dedica a ser ilustradora y dibujante, es más bien su hobby, pero a mí lo que más me sorprendió de ella es que ya cuando empezamos a platicar más, ella me dijera que es médico y yo así como que me sorprendí muchísimo porque realmente se me hace increíble. Yo le decía ya que ella es una persona para mí que es, o sea, es una gran inspiración para mí. Porque ella, a pesar de que es médico, es una carrera realmente que demanda muchísimo tiempo, todavía se da el tiempo, el poquito tiempo que le ha de quedar a ella libre para dedicarse aquí a YouTube, a la ilustración, a hacer de esto un hobby que a ella le encanta y que realmente le dedica muchísimo tiempo, porque también tiene Twitch, ya luego hacen vivos aquí en YouTube, o sea, realmente sí se dedica muchísimo, trabaja muchísimo para su canal. Y era justamente lo que yo le decía, que a mí me sorprende que ella tenga esa convicción para hacer todo este tipo de cosas. Que luego hay veces que no, muchas personas ponemos pretextos, no tengo tiempo, no puedo. Y Cris es médico, se acaba justamente apenas creo de terminar su carrera de médico y aún así tiene tiempo para hacer su canal. O sea, es lo que les digo, el poquito tiempo que ya le ha de quedar, le dedica muchísimo a esto que es su hobby. Pero realmente yo creo que ya es más como algo que ella realmente ama, le gusta muchísimo y eso es algo que inspira. Yo le he dicho, es que en ese aspecto es como muy inspiradora que ella, a pesar de todo, se dedique muchísimo
Sí, pues ahí está onda de la ilustración. Y la verdad es que lo hace con todos sus videos, los hace con mucho cariño, explica muy bien, hace bastantes unboxing sobre tabletas, también las explica bien lo que contiene y todo. Entonces yo la verdad es que la admiro muchísimo a esta Cris, y me dio ahorita la oportunidad de hacer esta colaboración con ella y se me hizo súper hermoso, se me hizo muy padre hacer esta colaboración. Y la verdad es que me emocioné también mucho cuando ella me dijo que por qué no nos enviábamos la ilustración por correo. La verdad nunca había hecho yo algo así, pero se me hizo una cosa muy bonita que ambas recibiéramos, tanto ella un paquete, yo recibiera un paquete y nos enviáramos la ilustración. Entonces pues decidimos que iba a ser algo pues muy kawaii, muy bonito y todo. Entonces ella me envió esta ilustración que me están viendo ahorita a colorear. Yo le envié otra ilustración que tienen que ir a su canal para que vean la ilustración que yo le envié y para que vean también cómo ella le va a poner color a esa ilustración. Más que nada, síganla, la verdad es que les juro, es realmente inspirador su trabajo porque de tener una carrera y aparte poder dedicarle a esto, les juro que les va a ayudar muchísimo a todos, a todas las personitas que luego me preguntan que en qué momento, qué tiempo, realmente si ven a ella y todo lo que ella hace, realmente es que ya no van a poner pretextos para no hacer su canal de YouTube o para poder dibujar en sus tiempos libres. Yo creo que cuando realmente nos gusta lo que hacemos, tenemos tiempo para hacer todo lo que realmente queramos hacer y ella es algo que muestra justamente en el día a día, en su vida, en su Instagram, en el YouTube. Entonces, la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que vayan y visiten el canal de Cris. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre la ilustración. Decidí no hacerlo con el material que me mandó porque siento que me iba a ayudar muchísimo más el material para que yo haga diferentes videos justamente acerca del material que ella me envió. Entonces siento que cada material que me envió tiene como que el derecho, ¿no?, de que tenga su propio videíto. Entonces por eso el material mejor lo decidí para varios videos y hacer esta ilustración que ella me envió, hacerla en acuarela con las Wizard Newton y con los Faber-Castell, que ahorita van a ver también que lo delineé. Me gustó muchísimo que eligiera el flamenco porque a mí me encanta el color rosa, entonces siento que sí, la combinación de los colores me quedó muy muy bien. Aquí igual, si ya vieron, el pelo no lo hice negro negro porque aparte la paleta de Winsor & Newton no trae el negro negro, pero ya saben que a mí el negro casi no me gusta usarlo. Siento que esta forma en la que manejé el pelo de Cris, porque ella siempre maneja en color negro, me gustó muchísimo. Si vieron, son realmente combinaciones de azules con rojos para y hacer dos capas para realmente sacar un negro que no sea tan tan negro y combine muy bien con lo que fue el flamenco, que es rosita, su ropita azulita y todo. Entonces me gustó muchísimo realmente cómo quedó el resultado. También le puse ahí un poquito de las acuarelas que me regaló Catalina, la de tesoros. El delineado, como les dije, lo hice con Faber-Castell, que me gusta muchísimo cómo queda con este material hacer el delineado, porque cuando le pongo sombras a la piel o algo, siempre lo hago con Prismacolor, pero en esta ocasión como simplemente quería hacer el delineado, no quería meterle sombra, siento que le metí bastante bien las sombras con la acuarela. Entonces ya no quise meterle más lápiz. Dije, no, voy a dejar la acuarela así como está. Y ya simplemente voy a delinear con los Faber-Castell. Y me gustó muchísimo el resultado. Yo espero también a ti, Cris, que te guste muchísimo este resultado que quedó con la ilustración que me enviaste. Realmente también quise respetar muchísimo su boceto. No, realmente no le cambié nada, simplemente aumenté las plantitas de los lados para la ilustración, las cositas verdecitas, pero respeté al 100% tu trazo. Me gustó muchísimo. La ilustración se ve bien bonita porque es esta Cris con el flamenco, y se ve muy muy bonita abrazándolo y todo. Entonces sí me gustó mucho. Me gustó mucho hacer esta colaboración con ella. La verdad sí, ya estaba muy emocionada por mostrárselas porque ya tenía como 2 semanitas que habíamos recibido el paquete, entonces yo ya quería mostrarles.
Y pues nada, simplemente darle las gracias a Cris, también las gracias a ustedes por estar viendo mis videos, por el apoyo que me están dando. Ya saben, síganme ahí en Instagram. Y también sigan a Cris en YouTube, síganla en Instagram también, porque la verdad les juro que les va a inspirar muchísimo lo que ella hace y todo a lo que se dedica. Y bueno, sin más, los dejo, cuídense mucho. Bye.